¡Roxy! ¡Hola! ¡La desaparecida en acción! ¡Roxy! Pensé que no te veíamos nunca más. ¿La vas a cambiar a Clarita de escuela? No, no, para nada, no. Estaba enfermita. ¿Cómo se enferma esa nena? Sí. Diego, por más moco que tenga, está con las velas hasta acá, pero quiere venir, lo tengo que traer. Sí, el mío, por suerte, no faltó nunca hasta ahora, pero lo tengo con el preventivo. Dos pa' la mañana, dos a la tarde, dos a la noche, santo remedio. Qué mal me hace eso. De verdad, sí, la alopatía es algo muy tóxico, nos va a terminar matando a todos. Sí. A ver, por un lado estamos destruyendo el planeta, ahora por el otro nos destruimos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, metiéndonos unas cosas invasivas, tóxicas, de verdad. Y no me hagan hablar del negocio de los laboratorios. No, no quiero hablar de eso. Pero la nena se enferma mucho, casi ni la trae al jardín. ¿Vos estás ojeada? Sí, necesitarías una limpieza energética. Vos sabés que yo una vez tuve un duende. Acá. Un montón de tiempo. Yo no sabía nada. Fui a esta mujer, se llama Esmeralda, me lo sacó. Al principio me dio muchísimo miedo cuando me dijo que lo tenía, porque yo no lo sabía. Pero después como que me liberé de un montón de cosas y... Mi mamá tuvo duende. Ay, sí. Por ahí también, si vos te sentís en tu casa así, es porque hay que hacer una limpieza, ¿viste? Mezclas romero, incienso, mirra, benjú. ¿Lo viste a Friedman? ¿Friedman? No conozco. Pepe Friedman, total. El médico antroposófico. Sí, es sanador. Homeópata es. Oncelador. Sí, te puede hacer muy bien, te va a alinear. Sí. Es un genio, es una eminencia. Mira, a Franco le curó el control de esfínteres. Y a Jarita le sacó los moluscos. A los míos los consteló. Oh. Toma, llámalo. Te va a hacer bien.